Hola, ¿qué tal? Iniciamos Cubavisión Deportes, un programa que llega a usted gracias a nuestra señal de Cubavisión Internacional. Le saludamos como cada semana, Hernández Luján y Jess García. Muchísimas gracias. Estamos comenzando con el béisbol y un reportaje dedicado a Yanet Marrero, que durante 15 años ha estado fungiendo como árbitro del béisbol cubano. Duany Hernández con los detalles. Cuando yo empecé no pensaba ni estar en el primero, así que tener 17 ya es más que un logro. Empezó por un sueño y ahora es un gran logro. ¿Cómo ves la salud del arbitraje femenino? ¿Se han incorporado otras mujeres en el béisbol y no eres la única? No, eso se vino manejando desde hace años atrás, de ir incorporando a las mujeres en el arbitraje. Y también en la anotación, que no fuera, que yo fuera la primera, pero que no fuera la única. Y pienso que ya ahora vemos 6 muchachitas ya de árbitro, incluyéndome. Y eso es un gran logro. Eso era un sueño y ya casi una realidad de que puedan haber en un terreno 4 mujeres de oficiales. No solo series nacionales, has participado en varios eventos internacionales de béisbol femenino. Háblame al respecto sobre tu trabajo en las competencias internacionales de béisbol femenino. Bueno, el béisbol femenino empezó, cuando yo empecé a trabajar en el béisbol femenino, ese mismo primer año que yo fui al primer mundial, que fue en Venezuela, quedé la mejor árbitro de la competencia y trabajé el oro. Yo misma no me lo podía creer porque todo el que participa en un evento quiere trabajar el oro en home. Y cuando me dijeron que yo era la que habían escogido, digo, bueno, pienso que esto es una carrera en la que estoy empezando y que hay que seguir y tratar cada vez que vaya a un evento, hacer el trabajo que yo siempre hago, no más de lo que hago, sinceramente hacer lo que hago para que el trabajo siga saliendo y me sigan escogiendo para poder trabajar en los juegos decisivos. ¿Diferencias entre los hombres y el trabajo con las mujeres en el béisbol desde el punto de vista del arbitraje? Bueno, con los hombres es un poco más exigente porque, por supuesto, la velocidad de los pitches es mayor, los corredores son más rápidos, pero cuando lo miras desde el punto de vista en que las mujeres también están jugando a la par de los hombres, no es mucha la diferencia. Y desde el punto de vista de la disciplina, ¿quién es más disciplinado, los hombres o las mujeres? No, las mujeres son más disciplinadas. Lo que sí te puedo decir es que yo voy a estar aquí hasta que ya no pueda más. Que me saquen, a mí hay que sacarme aquí, hay que darme candela aquí en el terreno, porque esta es la vida mía. Yo cuando no estoy en el terreno no me siento bien. Hablamos de béisbol en Cubavisión Deportes. La bienvenida para Renier Batista. La atención para el Campeonato del Mundo Sub-15, debut cubano este viernes ante México. Pero ¿cómo sigue el evento? ¿Cuáles son las opciones de este equipo cubano, sistema clasificatorio? Bueno, el saludo para Tiruján, para el resto del colectivo, también para toda la audiencia. Hay que decir que es un torneo que cambia discretamente la forma de competir de lo que hemos visto anteriormente de los eventos de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Y es que ahora serán un total de 3 grupos con 4 equipos cada uno. Lo que habíamos visto anterior eran 2 grupos de 6, pero cuando ya se llega a la super ronda es prácticamente igual. ¿Por qué? Porque son los 6 mejores equipos que van a llegar a la super ronda. ¿Que quiénes serían? Bueno, los 2 primeros de cada una de las 3 llaves competitivas. Cuba en el grupo A, primer partido ante México. Pero a partir de aquí yo creo que es donde viene la clave para el equipo cubano. ¿Por qué? Porque enfrentan a República Checa este sábado y sobre todo el partido ante Taiwán en la jornada del día 30. Llama la atención 2 días de descanso por el medio, pero ese partido ante Taiwán debe ser prácticamente que defina quién avanza a la próxima ronda competitiva. Y ojo, Taiwán ha sido de los mejores equipos que hemos visto en estas categorías inferiores. Es cierto que después, ya cuando se da el salto al máximo nivel, no han podido tener grandes resultados, pero en las categorías inferiores, Taiwán ha sido de los equipos con muy buenos resultados. Te propongo ahora cerrar un tanto el sub-23 en la etapa eliminatoria, como quiera, que está en ejecución. La fase de semifinales, buscando a los clasificados hacia la gran final. Repasar un tanto qué pasó en esos 15 partidos. A ver, lo más significativo, Luján, es el predominio del pitcheo sobre la ofensiva en este campeonato. Recordaré, solamente fueron 15 partidos, pero el pitcheo fue muy superior a la ofensiva. Para decirte, por ejemplo, el pitcheo general tuvo, escuchen esto, de los 16 equipos, 15 trabajaron por debajo de 3 en cuanto al promedio de carreras limpias. O sea, que un solo equipo trabajó su efectividad por encima de 3. Esto
llama poderosamente la atención. Incluso de los 15 equipos que están por debajo de 2, hay 3 que ni siquiera llegaron a 2, o sea, trabajaron para 1 punto y tanto de efectividad. Esto realmente llama poderosamente la atención. Y desde el punto de vista ofensivo, bueno, pues hay 3 equipos que ni siquiera llegaron a batear para 200 y ninguno llegó a batear por encima de 300. O sea, que fue un torneo donde el picheo predominó y de qué manera sobre la ofensiva. Claro, esto tiene varias explicaciones. Por ejemplo, que varios de los lanzadores que han trabajado en este torneo son protagonistas o han tenido actuaciones con sus principales equipos en la Serie Nacional, y esto le da, digamos, que una mayor experiencia, porque si analizamos las alineaciones titulares, realmente muy pocos peloteros de los que jugaron aquí tuvieron actuación en la Serie Nacional. Esto también matizado, por supuesto, claro, por la pérdida constante de talento en la pelota cubana. De lo internacional, ¿qué ha sido lo más llamativo esta semana? Bueno, un vistazo a la MLB. Yo creo que hay que hablar de Sionel Pérez y el caso de José Abreu. Sionel Pérez, hay otros lanzadores que también se están destacando, pero bueno, ahora reflejamos al matancero Sionel. Mire, tiene 7 ganados y 1 perdido. Realmente impresionante con los Orioles de Baltimore. Su efectividad es de 1.66. Y esto viene a ratificar que es un lanzador que está en su mejor campaña beisbolera, incluso con lanzamientos que han rozado las 100 millas Luján. O sea que Sionel, pues muy bien, yo creo que de los más destacados desde el punto de vista del picheo, junto a otros, reitero. Y a la ofensiva, otra vez, vuelve a destacar José Abreu. Mire, cuando se analizan las estadísticas de la Liga Americana solamente, bueno, José Abreu, hasta el momento en el que hacemos nuestro espacio, es líder en hit con 145 y segundo en average del circuito con un porciento de bateo de 311. Otra vez, Pito Abreu, impresionante en la MLB. Buen fin de semana. Igualmente, Porto. Yosniel y Osnaldis Bouza Miranda le ponen pasión y entrega a una profesión atípica. Una labor meticulosa que les exige mucho tiempo de trabajo. ¿Cuál es el proceso para confeccionar la réplica de un barco antiguo? Conozca los secretos del modelismo naval a través de estos hermanos. Los hermanos Bouza Miranda han hecho del modelismo naval un arte. La meticulosa tarea se reparte sin problemas entre el desenfadado Yosniel y el introvertido Yosnaldis. El trabajo lo repartimos entre los dos. Generalmente empezamos los planos, si hay que hacer planos, si no los tenemos, mi hermano es el que más es especialista en los planos. Ya ahí empezamos a repartir, él me empieza a decir, por ejemplo, voy haciendo un bote, yo puedo ir haciendo un bote, los fanales, que serían los farolitos de atrás del modelo. Él va haciendo otras cosas como pudiera ser los cañones. Y así vamos, las cosas que hay que tallar, las tallas que lleva el barco, las hace mi hermano y así nos vamos repartiendo. La pintura va para mi parte y así vamos repartiendo nuestro trabajo. Pero, ¿cómo comienza a prepararse un modelo? Otra pasión marca el principio. Lo primero es la historia. Ver la historia, porque en la historia se pueden ir muchos detalles, sobre todo en lo que es la pintura, detalles, por ejemplo, de alguna cosa específica que tenía. Y porque, a ver, estos modelos no eran como ahora, que son grandes series, pero sí había modelos gemelos. Por ejemplo, en San Ildefonso fueron 7 modelos iguales, barcos iguales en este caso, ¿no? Y uno tiene que ver las características de cada uno de ellos. Un modelo puede tomarle a estos hermanos hasta 6 meses de trabajo y después de la historia vienen los planos. Los planos que aparecen son planos de la época y uno tiene que trabajarlos para poder desarrollarlos, si no es muy difícil. Muchos modelistas como en el mundo pasan trabajo con los planos porque a veces un plano está en una escala, el otro en otra. Por suerte yo fui profesor de dibujo técnico en la universidad y para mí eso no es un problema. Trabajo muy bien los planos, ¿no? Eso para mí nunca ha sido un problema, además de utilizar las herramientas de diseño asistido por computadora que facilitan todo el trabajo a la hora de trabajar con los planos. La materia prima para elaborar los modelos tampoco es un problema. Los materiales son casi todos son materiales que otras personas desechan. Por ejemplo, la madera que el carpintero bota es la que nosotros utilizamos.
y la que son pedazos de cedro, caoba. El cordel, sí, nosotros con un solo cordel resolvemos, porque como que en el campo aprendimos con mi papá a torcer las sogas que utilizaban ellos para los animales. Nosotros hicimos el mismo mecanismo, pero pequeñito, y con un hilo bien fino hacemos todos los grosores, porque un modelo de estos debe llevar entre 12, 15 espesores de diámetro de cordel diferente. Entonces, para que no sea todo así, todo de uno solo, los torcemos y hacemos los cordeles. ¿Cómo estos dos hermanos pudieron hacer la réplica del yate Pilar de Hemingway en menos de 60 días? Modelismo naval y arte en familia. La saga continúa. Un trabajo especial para este espacio de Duanis Hernández. Y en Cuba Visión Deportes hablamos de fútbol. La presentación de Darien Díaz, director de selecciones nacionales de nuestro fútbol nacional. Bienvenido. Muchísimas gracias. Siempre, pues, amable con la prensa, presente una vez más en Cuba Visión Deportes, a propósito de que el mes de septiembre tenemos fecha FIFA. ¿Qué tiene reservado el equipo cubano para esta oportunidad? Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación nuevamente. Muy amable ustedes. El fútbol cubano ahora tiene la fecha FIFA. Vamos a jugar dos partidos, el 25 y el 28. Nuestra selección nacional va a ser convocada para, bueno, seguir, por supuesto, ajustando nuestra maquinaria de la selección absoluta para, por supuesto, las venideras competencias, Liga de Naciones. Estamos optando por clasificar para la Copa de Oro en el 2023. Entonces, esta fecha FIFA, o cada fecha FIFA, es muy importante para que nuestro técnico Pablo Eliel siga mirando las piezas, como son partidos amistosos, siga mirando las piezas, tenga la posibilidad de probar a algún que otro jugador para, por supuesto, después encarar la preparación para el futuro. 25 y 28 en Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba contra Sanquí Nevis. Sanquí Nevis. ¿Se convocará al equipo en pleno o hay movimientos? Sí, vamos a hacer movimientos, como un partido aquí en casa. Vamos a hacer algunas estrategias, por supuesto, para darle oportunidad también a algunos jugadores que se han visto poco, que han tenido menos minutos, pero sin dejar a un lado la victoria, salir por la victoria, los tres puntos, porque también es estratégico para el ranking. Esta fecha FIFA siempre, cuando es amistosa, se aprovecha para todas estas cosas. Pero sí se van a ver algunas caras nuevas, otras que han estado y vuelven de nuevo, para con estos dos partidos darle mucha posibilidad y el director técnico tenga un bagaje mucho más amplio cuando tenga ya que escoger los 23 para la Liga de Naciones y, bueno, para la Copa de Oro. ¿Cuál es la situación de Marcel Hernández ahora mismo con el equipo? No, Marcel Hernández estuvo convocado, tiene las puertas abiertas a la selección nacional, estuvo convocado para estos cuatro partidos que pasaron en junio a la Liga de las Naciones. Uh-huh. Fue convocado por la federación, por el director técnico, pero bueno, él a último momento no quiso estar en la selección, quiso priorizar su trabajo con su club y, bueno, se le respeta eso. Ya en próximas convocatorias ya estará dispuesto a las decisiones del director técnico, a ver si es convocado nuevamente. Uh-huh. Bueno, desde el punto de vista de llegada de otros internacionales al equipo, ¿hay algún trámite, hay algo en proceso? Todavía se está en proceso de Calamaki, que estamos muy deseosos porque está Jairo también, a Rosarena, el portero que juega en los Estados Unidos. Pero bueno, está en trámite de esto administrativo, pasaporte, todavía no se ha concretado nada, pero bueno, la federación tiene toda la intención del mundo de poder traerlo, porque siempre aportaría mucho, claro, más a la selección nacional. Se nos está recuperando ahora Giancarlo, también es una buena noticia, que estuvo mucho tiempo lesionado. Así que, bueno, son buenas noticias para la selección. ¿Están listos estos tres hombres? Me parecieron tres nombres importantes que has mencionado para la Liga de las Naciones. Jairo González, Malavaki, Rosarena. Estamos haciendo todo lo posible, pero no, ya no va casi ni por la federación. Es ya trámite burocrático, administrativo, en sus países, que a veces el pasaporte hay que esperar un poco. No, la intención de la federación, sí, es convocarlo, y la intención de nuestro DT también. Ya. El fútbol cubano ha tenido la oportunidad de varios cursos importantes de superación en días pasados, meses pasados. Actualízame un poco sobre esto. Sí, hubo un curso muy importante semanas atrás, donde fuimos convocados a una serie de especialistas de fútbol, doctores, másteres, etcétera, del fútbol cubano, para ser instructores. Fue un curso que se llama Train the Trainer,
para ser instructores de CONCACAF, que nosotros somos los que vamos a impartir las clases a los optantes por la licencia CS. Es decir, que ya se va a empezar a categorizar a los entrenadores de nuestro fútbol, que es un paso muy importante. Ya. ¿Llega noticias también para el fútbol sub-17? Sí, pues, por supuesto. Ahora va a ser convocado nuevamente, porque se convocó ya en días pasados también, en principios de julio, nuestra preselección ampliada sub-17. Se hizo un corte y, bueno, ahora viene de nuevo convocada para finales de septiembre, principios de octubre, porque se prevé participar en un torneo, un CAF, que sería muy bueno para, por supuesto, ya encarrilar la preparación para el premundial, que es en enero. Desde el punto de vista de selección nacional, regreso, lo que va quedando este año son las fechas FIFA de septiembre, como quiera que haya mundial, o hay otra oportunidad de algo internacional. No, para la selección absoluta solamente la fecha FIFA. Ya, termina en septiembre. En septiembre. Se detiene en septiembre, sí. Hasta, imagino, enero, ¿no? Hay una fecha FIFA posible, que todavía no está clara la FIFA, en enero. Y si no, es directo ya a marzo. El año pasado hubo fecha FIFA en enero, pero este año, como es mundial, después del mundial, vamos a decir, se hace la Federación Internacional de Fútbol. Bueno, si convoco una fecha FIFA para enero, que sería muy bueno, porque estuviera ya bien cerca a marzo, que es la Liga de Naciones. Brevemente, para las categorías sub-20, sub-17, incluso el fútbol sala, si existiera la oportunidad de jugadores internacionales, ¿también el fútbol cubano está abierto esto? Sí, por supuesto. ¿Esta convocatoria? Estamos haciendo una estrategia para eso, ¿no? Para que todos los jugadores internacionales, han llegado muchas peticiones de los jugadores internacionales en España, hay muchos jugadores jugando, y entonces se está analizando todo eso, porque mientras más jugadores tengamos internacionales de calidad, por supuesto, van a aportarle mucho a todas nuestras selecciones nacionales. Ok, bueno, muchísimas gracias por esta presentación exclusiva acá en Cuba Visión Deportes y buen fin de semana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Regresamos al Centro de Investigaciones del Deporte Cubano y continuamos con las pruebas aquí en Salud y Deportes. Estamos en el área de cardiología y contamos con la presencia de la doctora Teresita Duani, cardióloga. Bienvenida al espacio. Muchísimas gracias. Doctora, hoy estamos trabajando con triatletas. ¿Qué examen estaremos realizando? Aquí en el área de cardiología se hacen fundamentalmente las pruebas de laboratorio de esfuerzo. Sobre todo, como son atletas de alto rendimiento, es prueba de esfuerzo máximo. ¿Qué significa? Que se pone sobre el ester en este caso, que es el protocolo que tenemos para este tipo de atletas, hasta que alcancen el esfuerzo máximo, o sea, hasta el agotamiento, para ver sus capacidades y de ahí poder medir varios parámetros, entre ellos fundamentalmente cardiovasculares y algunos pulmonares. Los asociamos también a un proceso que hacemos junto con el área de psicología para medir la presencia del enfoque o de la atención durante la prueba de esfuerzo, para que esto sea compatible con lo que puede hacer el atleta durante su competición. ¿Qué importancia tiene realizar estos exámenes? Estos exámenes son de fundamental importancia, debido a que no solo se practican para ver clínicamente cómo puede estar el atleta, incluso poder exonerarlo de algún tipo de patología, enfermedad que puedan tener subyacente, que normalmente en el entrenamiento no se pueda ver, porque como usted puede observar, aquí vamos a mantener los parámetros cardiovasculares, dígase el electrocardiograma, de 12 derivaciones, por lo cual voy a estar viendo eléctricamente la función del corazón. ¿Los exámenes son individuales o depende de la especialidad de cada atleta, se hacen diferentes, son diferenciados? Sí, importante, interesante tu pregunta. Las pruebas se hacen, los protocolos, en dependencia del tipo de deporte, pero aún dentro del propio deporte, en dependencia de la modalidad atlética, porque como ves, por ejemplo, el propio atletismo tiene muchas modalidades y no todo imparte igual, hay algunos que son más de potencia, otros de velocidad, de resistencia, por tanto, lo que se quiere ver es diferente. En este caso, sobre todo, es un deporte anaeróbico de resistencia y lo que se quiere ver es la capacidad, este tipo de atletas tienden a tener una capacidad muy grande y por tanto lo fundamental es ver cómo está tanto clínicamente así como predecir la posibilidad de tener un mejor resultado en dependencia de su capacidad y trabajar en cuanto a sus debilidades que se puedan detectar durante la prueba. Por tanto, sí, son protocolos particulares para los deportes
e individualizado en ciertas y determinadas especialidades. Pues comenzamos con los exámenes. El protocolo utilizado en este caso es un protocolo sobre estera rodante, en el cual comenzamos con una velocidad para la adaptación de 8 kilómetros por hora. Y a partir de ahí, cada 3 minutos se va incrementando la velocidad, en este caso, de 8 kilómetros hasta 10 kilómetros en la segunda etapa, así progresivamente cada 3 minutos, 10, 12, 14, 16, 18 y 19 kilómetros hasta 19.1, si es que el atleta logra sobrepasar estos escalones, porque son hechos para el esfuerzo máximo, o sea, hasta el cansancio, hasta el agotamiento. Las causas por las cuales normalmente ellos suspenden sus pruebas, que dicen que es el esfuerzo máximo, es por agotamiento de los miembros inferiores, porque alcanza la fatiga muscular. Por lo general, esas son las causas. La atleta, en este caso, cumplimentó prácticamente todas las etapas. Llegó hasta el kilómetro 17. En este caso, también hay que tener en cuenta la superficie y masa corporal para alcanzar y cumplimentar escalones sucesivos. Ella hizo una excelente prueba con ganancia de su frecuencia cardíaca y su tensión arterial conforme a lo esperado para cada uno de los escalones. O sea, su crecimiento en cuanto a la frecuencia cardíaca fue de manera escalonada, alcanzando su meseta en cada uno y llegando a una prueba de esfuerzo máximo a tal punto que nosotros en el argot deportivo le decimos prueba supramáxima, porque llegó a zona letal. O sea, ella cumplimentó en vez de 100%, 104%. Entonces se dan cuenta que son verdaderamente pruebas de esfuerzo máximo, que coincide el agotamiento de ella con lo que nos dicen sus parámetros cardiopulmonares. Por hoy acabó nuestro tiempo. Les invitamos a que nos siga a través de nuestros perfiles en las redes sociales, porque esto es Salud y Deportes. Luis Alberto Izquierdo, en Cuba Visión Deportes. Como cada sábado, hoy un tema recurrente, interesante. ¿Qué pasa con los campeonatos nacionales en nuestro país? ¿Realmente cumplen su papel? Saludos para ti y los televidentes. Esa es una buena pregunta que yo creo que incluso podrías tú invitar a alguno de los directivos del INDRE en algún momento para tener una mayor información relacionada con esto. Pero lo que vamos a analizar es a partir de lo que hemos visto y tenido como experiencia en los años de seguir a los campeonatos nacionales. Y lo hemos traído, Luján, porque, por ejemplo, el baloncesto tiene la Liga Superior y ha tenido el torneo de ascenso. Por las situaciones que se están dando, ahora se planifica un torneo de ascenso para desarrollarlo nuevamente en muy pocos días. Está el torneo de apertura y el torneo de clausura del fútbol cubano. Ahora, el voleibol lo único que tiene es un torneo de 8 o 10 días nada más. Y así sucesivamente. En Cuba no se puede hablar prácticamente de ligas o campeonatos nacionales. Y hablamos mucho de contrataciones. Pero ¿cómo se van a nutrir los clubes que estén interesados en llevar atletas cubanos si prácticamente no hay campeonatos nacionales o están desaparecidos en el panorama deportivo de nuestro país? Es importante, y yo diría vital. Primero, aclarar algo. Es importante las contrataciones. Son importantes las contrataciones, pero ese no es el primer paso. Lo más importante es lo que se produzca a nivel nacional, porque las contrataciones es un suceso que viene a partir, una consecuencia del trabajo que se realiza acá en nuestro país. Y entonces, uno se pregunta, ¿puede creerse que un torneo que se le llame de ascenso y que se le da la connotación de nutrir después a los equipos en la Liga Superior de Baloncesto sea de seriedad cuando usted junta a 4 o 5 equipos en la zona central, 4, 5, 6 equipos en la occidental y lo mismo en el oriente y entre ellos desarrollan 8 o 10 juegos? Eso no desarrolla a nadie. Entonces, si usted no tiene bien fortalecida la base donde supuestamente deben desarrollarse y surgir los talentos, entonces, ¿qué quedará para el futuro de la Liga Superior de Baloncesto? Claro. Y esto es aplicable prácticamente a todos los torneos nacionales, salvo el béisbol, y yo creo que el fútbol ahora escapa un tanto. El fútbol escapa un poco. Pero, por ejemplo, estamos hablando de contrataciones, y es correcto, en el voleibol, tanto en el masculino y el femenino se va incorporando. Pero, ¿qué podría pasar si Cuba en un momento determinado pudiera organizar una verdadera liga nacional
y estuvieran representadas todas o la mayor cantidad de provincias y ahí se mostrara un mayor número de talento que sea, como ocurre en el mundo entero, la liga cubana o las ligas cubanas vitrinas para que vengan acá los scouts, los integrantes de clubes a nivel internacional y que se puedan interesar por nuestros deportistas. Pero una cosa, en la situación actual, el INDER, el Movimiento Deportivo Cubano, está como para estar desarrollando tantos campeonatos nacionales, o como se le llaman, campeonatos nacionales, cuando verdaderamente ni lo son en cuanto a estructura, ni en cuanto a duración tampoco. Algo representativo. Es algo representativo. Entonces, yo creo que, sobre todo en campeonatos de este tipo, el fútbol no debe tener problemas, pero el baloncesto, el voleibol, el boxeo, que pueda ser un poco más extenso el torneo, que ahora antes era por equipo y ahora es la Liga Nacional de Boxeo. Esto que permita realmente que exista un evento que lo disfrute la población, pero que evidentemente sean torneos donde nuestros atletas puedan competir, porque van y a veces, por ejemplo, el mismo voleibol, para tomarlo como ejemplo, lo que se integra en equipos con la preselección nacional. La mayoría de la preselección nacional integrada en equipos que a veces no son ni de sus propias provincias. No debe ser. O sea, debe existir ligas y campeonatos nacionales y para eso hay que, digamos, economizar. Hay que buscar la manera de priorizar un grupo. Por ejemplo, ¿quién se entera aquí del campeonato nacional de polo acuático o del campeonato nacional de hockey? Y a veces, como te decía, dura una semana, es un gasto tremendo y no propicia ni desarrollo ni espectáculo. Entonces, habría que priorizar definitivamente cuáles son y que sean en muy poco para que verdaderamente los recursos se inviertan en ellos, tanto en las provincias como en el INDER. Gracias, Luis. Volveremos sobre el tema porque aquí queda también la necesidad del espectáculo y la llegada de patrocinadores, de la publicidad del deporte cubano a tono con los próximos meses que se acerca temas como esto para la prensa cubana. Volveremos sobre el tema. ¿Cómo no? Por hoy ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cuba Visión Internacional. Les invitamos a que regresen la próxima semana, sábados, en nuestros horarios habituales, 12 de la madrugada, 10 y media de la mañana, 2 y 30 y 6 y 30 de la tarde, hora de Cuba. Cubanos por el mundo, siempre le deseamos éxito y salud. Y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá.